¿quién tiene que poner la plata para pagar la deuda? No hay duda que la deuda hay que pagarla. Pero ¿quién tiene que poner la plata? ¿Los que menos tienen o los que más tienen? No hay duda, los que más tienen. Bueno, dentro de los que más tienen, ¿los que hoy están ganando plata o los que no están ganando plata? Dentro de los que más tienen, los que están ganando plata. Cuando vos llegas con ese análisis tan simple, sabés detectar el sector que tiene que poner la plata hoy para pagar la deuda y no pedirle un esfuerzo a los jubilados. No pedirle un esfuerzo a las pymes o a los sectores industriales. Si hay sectores en la Argentina que tienen la rentabilidad suficiente para que podamos honrar los compromisos de nuestra deuda y que el conjunto de la sociedad no lo padezca. Bueno, en un marco lógico y entendible de solidaridad y comunidad, como pide el Papa, detectado esos sectores, se le pide el esfuerzo que de ninguna manera va sobre su patrimonio, sino sobre un pedacito de su tasa de ganancia, o sea que le va a quedar un montón todavía para seguir viviendo como vive, y la Argentina se saca un problema de encima, mira qué simple. No, estamos en una discusión a ver si le vamos a aumentar o no 3 pesos a los jubilados, pero ¿qué cabeza cabe esto? Guillermo, bien el Papa, ¿no? ¿Qué Papa ahora a favor de la Argentina? ¿Cambió o siempre fue así? Siempre fue así. El Papa es la guía espiritual de la humanidad. Todos han delegado la representación de cómo entiendan la parte del alma cada una de las religiones, los judíos, los católicos, los evangélicos, los que fueren, los musulmanes, en el Papa. El Papa es el que está hablando por los pueblos que no tienen voz. Si no, vamos a terminar en otro Yalta, dividiéndose el mundo entre los rusos y los norteamericanos, que son los dos grandes ganadores de esto. Te lo vengo diciendo hace muchos años y cada vez está más claro. No son los chinos, no son los europeos continentales. A mí me encanta esta reunión que tuvo Alberto con Macron, pero es un perdedor Macron. Y le está yendo mal en Francia. Muy mal le está yendo. ¿Y por qué es un perdedor? ¿Eh? Personalmente, no, porque el mundo cambió. Y entonces, los dos grandes ganadores de este nuevo mundo, que son Trump y Putin, Rusia y Estados Unidos, si no ponemos un hombre que intente hablar por los pueblos que no tienen voz, va a ser otro Yalta. Bueno, ese es el único que hay, es el Papa. Y ese es el rol que tenemos. No le habla a la Argentina, le habla al mundo. El mensaje de ser del Papa fue al mundo. Lo que hace el Papa, mejor dicho, nuestra iglesia, para la Argentina, es la misa que va a ser en Luján el 8 de marzo. Eso sí es específico de la Argentina. Lo otro le habló al mundo. De hecho, estaba la gerente ejecutiva del Fondo Monetario y otros representantes de las finanzas internacionales. No fue un evento para la Argentina, fue un evento para el mundo. De esto que estamos hablando, de la solidaridad, la comunidad, cómo se resuelven los temas. Y vuelvo al mismo ejemplo. Si se entienden los principios y valores, los sectores pudientes de la Argentina y que hoy están ganando plata, que son muy, muy poquitos, son los que tienen que decir presente, acá estamos nosotros para pagar la deuda. Y se arma una propuesta de pago, terminamos con esta tontería de si estamos jugando al póker, no estamos jugando, eso no fue lo que dijo el presidente, parecería ser. Quiso decir, bueno, no les puedo contar cómo es la negociación, bueno, eso se entiende. El plan económico, obviamente, que va a ser público el día que lo si algún día lo explique. No hay otra alternativa que sea público, porque los que toman las decisiones económicas no es el poder ejecutivo en términos de comprar y vender y producir, es el sector privado, entonces acá no hay nada secreto. El día que lo tengan lo van a tener que decidir. Y entonces los sectores pudientes que hoy siguen ganando plata dan un paso al frente y dicen, bueno, nosotros no hacemos cargo, ¿cómo se van a hacer cargo los pobres jubilados? Y también terminamos con este debate de cuánto hay que aumentar las jubilaciones y esto y aquello. ¿Cómo le vas a poner la carga de pagar la deuda a los jubilados? ¿Pero en qué cabeza cabe? O lo que tuvo que hacer Kicillof fue decir, no, mire, no le puedo aumentar a los maestros porque estamos mal. ¿Pero cómo puede ser? Si hay alguien que no está bien, son los maestros. Bueno, entonces, esto hay que ordenarlo. ¿Y de dónde se ordena? Desde los principios y valores. Por eso empecé diciendo, mirá, no se pega en el piso. Uno dice, no, Guillermo, son cosas antiguas. No, Mauro, son cosas presentes. Mirá lo que nos pasó. ¿Cómo entonces, lo ves?
Perdón, disculpa, dale, cerrá esta idea. Desde los principios y valores también se ordena la economía, esto es lo que te quiero decir. Y no somos sajones, no es el hombre lobo del hombre. Hobbes. Estamos en la tierra para generar comunidad, no para arrancarle los ojos al otro. Eso es cosa de ingleses. A los que les guste vivir así como los ingleses, que se vayan a Inglaterra, punto. Y que construyan esa sociedad. Nosotros tenemos otros orígenes. Somos pueblos comunitarios. La ciencia acordada de Antonio Carrizo, que habló así. Eso es cosa de alemanes, eso es cosa de ingleses. Eso no es cosa argentino. Antonio claro, lo que pasa es que también hay que reconocer que me crié escuchando a Carrizo en la vieja Radio Rivadavia, que vos habrás estado también ahí. Con Carrizo. ¿De dónde te crees que venimos todos? Si te bancamos a vos, estamos ahí. Claro, por eso. Bueno, pero vos fijate, traes a la memoria a Carrizo. ¿Y porque tiene que ver con esas cosas? Ahora, la economía también se soluciona de ahí. Si vos volvés a los principios y valores, se entiende. Las deudas se pagan. No hay ninguna duda. No está en discusión que hay que pagar la deuda. Las deudas se pagan. Ahora, el tema es quién pone la plata. Y los que la pueden poner tienen que dar un paso al frente. Y es lo que corresponde. Porque no se la podés pedir a los jubilados, no se la podés pedir a los maestros. Bueno, eso es comunidad. Y esa es la base doctrinaria del peronismo y de la economía peronista. De la economía peronista. No somos marxistas, no somos liberales, no somos neoliberales, no somos socialdemócratas. ¿Qué somos? Peronistas. No, hay marxistas también, no descarte, porque hay... No somos, te quiero decir, nosotros los peronistas. Te dije, como esa es la economía peronista, dije, nosotros los peronistas no somos liberales. Es no qué somos buena marxistas. Pregunta hizo Merkel el otro día, que dijo, ¿qué es el peronismo? ¿De izquierda o de derecha? Le dijo Alberto, esa es una gran pregunta. Claro, vos sabés que a mí me pasó eso. En Alemania, en la embajada argentina en Berlín, yo había hecho una delegación de empresarios que había ido a Italia a participar en una feria muy importante, etcétera, etcétera, y después se desprendió una parte de la delegación. Hicimos una reunión en la embajada argentina organizada por el embajador de aquel entonces con dirigentes alemanes, y los alemanes, que hablaban perfecto castellano, volvieron a preguntar y todos nos miramos y me terminaron mirando a mí, o sea que, y lo interesante no es lo que yo contesté, sino lo que contestó el alemán. Y te lo voy a decir porque me parece que es muy esclarecedor. Después que terminó la respuesta, se tomó la cara, hizo un silencio profundo y dijo, claro, ahora entiendo. Lo que ustedes, los peronistas, piensan que es de izquierda, acá en Alemania es de derecha. Y lo que ustedes piensan que es de derecha, acá en Alemania es de izquierda. Con razón no nos entendemos. Cuando vos te preguntás, porque nosotros decimos, mire, el problema de la Argentina son los propietarios de las grandes extensiones de tierra que quieren ganar como si produjeran la tierra, pero no la producen, la alquila. Y entonces el hombre se quedó mirando y dice, pero grandes extensiones de tierra, que es, bueno, 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas. Y se mira y dice, bueno, pero eso acá es una ciudad. Pero ¿cómo que quieren vivir sin trabajar? Digo, claro, viven de renta, viven del alquiler de la tierra. Ah, dijo, claro, y ustedes confrontan con eso. Y sí, claro, porque si no el precio de la comida siempre es alto. Ah, claro, lo que pasa es que acá cuando nosotros hablamos de confrontar con eso, eso no lo hace. Y ahí se armó todo un debate donde todos quedamos esclarecidos. Por eso el peronismo no es ni izquierda ni derecha, y eso es un tema viejo. El peronismo es peronismo, todo lo que hablamos antes. Por eso te dije, no somos marxistas ni somos neoliberales, ese es el mundo viejo. Bueno, acá se mataron en Ezeiza, derecha e izquierda, yo me acuerdo. No, matamos en Ezeiza por otros temas. También eran algunos y otros, no eran los mismos peronistas. Sí, claro, yo fui parte de esa generación. Por eso tenemos mucho que explicar. Y por eso los que participamos de una generación tan particular como esa, podemos hoy decir, mire, muchachos, no se pega en el piso. Porque tenemos autoridad moral para decir eso. Tenemos autoridad moral. Por eso, ese Ezeiza, hay una profunda autocrítica en el movimiento peronista. Pero también el otro mundo. Ese mundo se terminó. Vos en los 70 tenías un esquema revolucionario en múltiples países. Tenías Argelia, tenías Vietnam, tenías Angola, tenías Cuba, tenías la Unión Soviética, tenías China, tenías. Bueno, hoy
el mundo está tenías con Alemania, otro paradigma. Tenías Alemania, que tenían los alemanes de Berlín también. Que te lo bueno, tenías la primavera de Praga, tenías procesos de transformación del mundo casi originales, singulares, en múltiples pueblos, porque el proceso hungualeño no era el mismo que el vietnamita, ni el de Argelia, ni el de la primavera de Praga, ni los cubanos, ni esto, ni aquello. Y acá en la Argentina estábamos los peronistas, también imbuidos y penetrados por lo que pasaba en el mundo. Pero finalmente de todo eso lo que quedó fue el peronismo. Si vos lo mirás a la distancia, nosotros estamos vivito y coleando, y de todo lo que yo te conté, ¿cómo evolucionó? Nosotros seguimos con nuestra doctrina. Un día hablando con los rusos nos dice, usted es extraordinario, se murió Perón hace decenas de años y ustedes siguen siendo peronistas y tienen una doctrina. Ojalá nosotros podamos construir con esta Rusia una doctrina que se llame la doctrina de Rusia. Todavía no podemos, no sé qué va a pasar cuando termine Putin. Ustedes le tienen que agradecer a Macri que vino, ¿no? Porque la verdad es que si vino para romper el peronismo, vino para acelerar el peronismo 40 años más por el desastre que hizo. La verdad no, que... depende si te va bien. Depende. Por eso, como vino tan inepto Macri, tenés que decir muchas gracias por probar 4 años. Y depende si te va bien, si haces las cosas bien, si te metes con los jubilados. No, si te metes con los jubilados, eso en la doctrina está muy claro. Yo creo que para Alberto... la doctrina, los únicos privilegiados, ¿quiénes son? Los niños y los ancianos. Yo creo que Alberto va empezando a tener una deuda con los jubilados. No lo veo claro todavía eso. Yo creo. Bueno, entonces ahí, yo te lo dije oportunamente, en marzo las cartas van a estar echadas. Todavía está febrero. En marzo ya tuviste una recaudación. En marzo vas a tener la recaudación de febrero, que se va a dar en la primera semana de marzo. En marzo vas a tener ya claramente, al 9 de marzo, tiene que estar agotado el pago de la jubilación. Y vamos a saber cuánto pagaste. Bueno, esto espero que se base Alberto como corresponde, o Fernández, en la doctrina para ir tomando las decisiones. Porque nuestra doctrina es muy sabia. Nosotros hoy estamos en condiciones de ofertarle al mundo una doctrina para el buen vivir, con principios y valores. No es que Francia te va a venir a enseñar o Portugal te va a venir a enseñar. Claro que económicamente puede ser un país que tiene armas atómicas, tiene submarinos, todo lo que quiera. Incluso tiene un complejo industrial mejor que el tuyo, todo lo que quiera. Pero en realidad en el nuevo mundo es un país perdedor, no es un país ganador. Y eso es lo que hay que entender. Yo te lo dije hace mucho tiempo atrás que Trump iba a ser reelecto. Iba a repetir el ejemplo de George Bush, Bush hijo. La primera elección difícil, la segunda elección un paseo. Bueno, y ahora todo lo están diciendo. Bueno, ellos son diferentes al resto del mundo. Son la cuna del capitalismo, donde tenés una buena economía, mucho laburo, auto y casa, se terminó. Votan a cualquiera, ¿eh? No, a cualquiera no. A cualquiera que les dé eso. Una buena economía. Sí, eso. Eso es lo único que quieren. Bueno, muy bien, pero esa buena economía viene de entender lo que está pasando en el mundo. Y eso sí, que hay que reconocérselo, que cuando asumió Trump y saca a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico, entendió perfectamente para dónde tiene que ir el mundo. Mientras vos planteás que querés hacer un acuerdo Unión Europea-Mercosur y los acuerdos de libre comercio, Trump dijo, no, pero una mano. Yo, para la mano, voy a hacer lo que le sirve a Estados Unidos. Primero Estados Unidos. Que era exactamente lo que decíamos nosotros, nuestro gobierno, primero. Ahora, cuando vos decías primero Argentina, te acusaban de chauvinista. Ah, pero es la doctrina de ellos, ¿no? Argentina es un patio muy trasero, muy lejos, muy lejos. Primero... No, pero vos desde el peronismo te planteas un modelo nacional. Bueno, seguro, eso está bien. Ah, bueno, países... pero por eso el peronismo está más vigente que nunca. Y Alberto va a ser exitoso, cosa que todos deseamos, si se basa en la doctrina. Si él dice, yo tengo una cabeza europea, bueno, yo tengo mi duda, porque los europeos, la verdad, que últimamente le pifiaron con el marxismo, le pifiaron con el marxismo, e incluso le pifiaron con ese nacionalismo que fue xenófobo. En vez de ser un nacionalismo de amor y paz, de construir puentes, como enseña Perón, Evita o el Papa, hicieron un nacionalismo que le enseñaron a sus pueblos a odiar al pueblo vecino. Entonces, no hay tantas cosas para aprender en términos políticos de los europeos. ¿Está bien? Yo te diría al contrario, hay que estudiarlo estaba leyendo eso. Crítico. Me fui un poquito a unos días a la playa a leer eso respecto de la filosofía
que los filósofos la consideran solamente europea. Entonces, ahí tenés el centro de la vanidad de que empezó Grecia. Para acá toda la filosofía es únicamente europea, porque no existe África, no existe Latinoamérica, no existe nada para ellos. Existe Europa. Bueno, yo te quiero decir que la Biblioteca de Alejandría es África, ¿no? La famosa Biblioteca de Alejandría es África. Así que yo le diría que es cierto que la cosa nació para nosotros, la civilización occidental y judío-cristiana, teniendo el Mediterráneo, pero tanto Asia, en términos de lo que hoy es el Líbano, Israel, Siria, etcétera, como el norte de África, y lo que era la Magna Grecia, que no es otra cosa que Sicilia y Grecia. Y ahí es donde la cosa empieza a fijar, de ahí viene Jesús. Bueno, obviamente que Europa tiene, pero la Europa que ellos quieren mencionar es una Europa de 10 siglos después. Esto que vos estamos hablando nosotros como cuna, en realidad es Oriente Medio, es África y es el sur de Europa. Y bueno, obviamente que hay otras civilizaciones, la India, la China y los pueblos que habitaban ya América. Pero si queremos generar las raíces nuestras, las tenemos que buscar ahí. Y en la Biblioteca de Alejandría tenemos mucho para opinar y mucho para abrevar. Y eso es África. Pero bueno, vos viste cómo son los europeos. Por eso te digo, lo tenés que estudiar con un mensaje muy crítico. Yo en todo caso lo que rescato de los europeos es la concepción hispana, más que la concepción francesa y para nada la inglesa, ya, para nada la inglesa. Pero la concepción hispana hay cosas que obviamente que tenemos que mirar con atención. De ninguna manera voy a estudiar, sin ser crítico, el imperialismo francés, que fue uno de los imperialismos más hostiles que tuvo la humanidad. Más hostiles. Cuando vos le preguntás a los vietnamitas, te dicen fueron mucho peor los franceses que los norteamericanos. A los dos les ganaron la guerra, pero fueron mucho más hostiles y perjudicial para el pueblo vietnamita los franceses que los norteamericanos. Yo tengo hipótesis más terribles todavía que eso, que las leí, las releí, que yo creo que en el nazismo intervino todo el mundo, no solamente los alemanes, ¿no? Era una visión, claro, era una, y yo mi preocupación es que por eso reivindico tanto nuestra revolución de amor y paz, porque vos no te olvides que hace poquitas semanas atrás apareció un personaje muy extraño que le dicen el Macho Camacho, que me vino con la Biblia y que me la confrontó contra el Pachamama y que salieron de cacería en Bolivia. Sí. Y ese es el nacionalismo de exclusión. Eso también es lo que hizo que peguen en el piso los pibes en Villa Gesell cuando le decían, vos negrito no mereces vivir, como contó la testigo. Porque vos no merecías estar en la misma discoteca que yo, porque yo soy blanquito y vos sos negrito. Qué vergüenza lo de Bolivia. Y te pego en el piso, sí. Y te pego en el piso porque te tenés que morir. Te llevo de trofeo. Sí. Pero cuidado, bueno, sí. Por eso es tan importante los programas que oportunamente tuvimos y del cual vos fuiste testimonio vivo porque estabas ahí. No se pega, el no pegar en el piso es todo esto. Miren, somos todos iguales, todos tenemos almas, somos todos hijos de Dios. No es que hay unos superiores y otros inferiores. Porque en ese momento le tocó a los judíos, pero después acá le puede tocar a cualquiera. Esperate que por ahí nuestro amigo Walter, operador, te sorprende. A ver, quiere poner esto, esperá. No se pega en el piso. No se pega, vos tenías. Eso no son artes marciales, nada. No, mira, eso es. Al que usa anteojos no se le pega. Esperá, no se lo arrebata. Esperá que se saquen los anteojos, es un código. En el piso no se pega. Ahí ve, te siguieron, Te siguen bien. Ese fue tu programa. Y lo vieron cientos de miles de personas. Y después me decía, después circuló el, y me decía, mire Moreno, usted cómo, mire, porque yo los estoy viendo. Las peleas siempre van a ser, pero vos te peleabas con uno parecido a tu físico, un poquito más grande, un poquito más chico. El grandote no te venía a buscar a vos. Espérate que quiero ver cómo lo conseguiste, cómo está la carátula para conseguirlo, el título, ¿qué dice? Guillermo Moreno mano a mano con Mauro Viale. Está bien, no decía esto, no se pega al piso. Mano a mano y los cuantos conmigo. Si los pone por ahí, lo busco. Y de que tengo que cerrar para hacer la tanda con lo último de Carrizo que dura un minuto. Pero no lo alargues porque no tengo tiempo. Te va a gustar. Dale. El flaco Carrizo que hacía ese programa de mediodía con todos nosotros. Era el jefe máximo de esta cosa. Hablaba más que vos todavía. Y nosotros lo adorábamos, lo queríamos, lo mimábamos, lo abrazábamos. Lo besábamos porque no, eso no existía. El flaco tenía a Ulanovsky al lado mío, a Dolina, ahí, a Negro Quintero, campeón panamericano de ajedrez. Era un equipo.
grupo extraordinario de amigos que lo mimábamos todo el día, estaba al fondo de un pasillo largo que era Rivadavia, poner una casa vieja. ¿Fuiste a Rivadavia una vez? No, es una casa vieja. Me invitaste vos, ¿te acordás? Una de las últimas veces. Tenés razón, Arenales al 2400, al fondo, pero está modificada. Al fondo abrís una puerta y hay un estudio donde están todos los que están. Estaba el Flaco Carrizo, haciendo lo que él hacía. Tenía su maletín arriba de la mesa, hablaba con el operador y le decía, poné tal música, al mismo tiempo, hablaba con el operador, le decía, prepara tal música, hablaba con el secretario y decía, pagame esto en el banco, hacía un cheque, hacía la locución, hablaba de Borges, tenía un invitado, siete cosas al mismo tiempo. ¿Y quién entra? Abre la puerta. Un alemán, de esto que decías vos, se llamaba Federico Noblas. Abre la puerta y ve eso. Al Flaco lo ven 40 posiciones diferentes, hablando, haciendo, cantando, rimando, explicando y firmando. Y dice el alemán, ¿esto está en vivo? Y le dice, está haciendo todo eso al mismo tiempo. Cerró la puerta y huyó y nunca más volvió a la radio, que no lo podía creer. Somos nosotros como Carrizo y ese es el alemán, esa es la diferencia con el alemán. No, bueno, está perfecto. Yo lo que digo es, tenemos para enseñarle al mundo. Después de 70 años nuestra doctrina perduró y hoy la precisa el mundo. Por eso mi único consejo a la gestión Fernández, sea peronista, básese en la doctrina. No piense que la solución está en Europa. Mire para adentro, releamos la comunidad organizada. Y ahí vamos a entender el deber ser del peronismo. Y encima digo, mire, por defecto de peronismo, me mataron un pibe en Villa Gesell, le pegaron en el piso. Por defecto, porque en realidad el peronismo enseña que eso no se hace porque es de principios y valores. Y entonces lo mismo te digo para la economía. Vos arrancás desde los principios y valores y ya tengo claro que tiene que pagar la deuda. Se paga la deuda, se empieza a pagar, se hace el plan de pago y ponés a crecer el país. Mirá qué fácil. Gracias por el llamado. Chao, Guillermo. Un abrazo. Gracias, querido. Chao, querido.